cercano al pueblo de milán la visita del papa francisco a la capital del norte de italia los encuentros con familias e inmigrantes en las casas blancas los sacerdotes y la ciudad en el duomo y con los presos en san vittore y después la misa en el parque de monza y con los confirmados en el estadio meazza el perdón en el silencio. En la liturgia penitencial en San Pedro el Papa se confiesa y después administra el sacramento a siete fieles. Por la mañana había recordado a los confesores que confesar es prioridad pastoral y que con la oración se evita la dureza del juicio. El Salvador por la justicia y la paz. Los obispos del país centroamericano se reúnen con el Papa con motivo de la visita ad limina. El arzobispo de San Salvador nos ha invitado a trabajar por el Evangelio con alegría en el camino que trazó el beato Oscar Romero. La valentía de elegir al Señor. La beatificación en Bolsano de Joseph Mair Nusser, padre de familia que murió en 1945 por haberse negado a jurar fidelidad a Hitler. Para el Papa, un modelo para laicos y padres. El postulador, un mártir que eligió la fe en Cristo. Los depósitos nobles de los museos vaticanos. Visitamos dos superalmacenes cerrados al público para admirar la farmacia de un monasterio benedictino con piezas del siglo XII y la galería de la cerámica Sigilata, creada para exponer los sellos de ladrillos y ánforas del Imperio Romano. Milán abraza al Papa Francisco el tema elegido para la visita a pastorales. En esta ciudad tengo un pueblo numeroso, dice el señor. El reportaje de nuestra enviada Bárbara Castelli. una parada en la periferia en las casas blancas de la vía Salomone el encuentro con el clero y los consagrados en el duomo la visita a la cárcel en San Vittore y la comida con los presos la misa en el parque de Monza y el abrazo a los jóvenes de confirmación en el estadio de San Siro la visita pastoral del Papa Francisco a Milán se ha caracterizado por una agenda llena de citas preparadas con cuidado y con participación colectiva es un gran don para toda la ciudad es un gran don para la Iglesia ambrosiana recibir a su guía al que viene a confirmarnos en la fe es un don para para toda la ciudad, también para la parte laica, para los que dicen que no creen. El Papa Francisco, como nos recuerda a menudo el Cardenal Scola, podía visitar cualquier otra capital europea, pero nosotros tenemos el don de tenerlo aquí. La Iglesia ha llegado a esta cita en un largo camino de preparación, redescubriendo el sentido del primado petrino, el sentido del Papa, el sentido de tener un guía, el sentido de ser pueblo. Hemos preparado un libro con todos estos contenidos que se han convertido en catequesis y reflexiones en las parroquias y que, Después se han transformado en una movilización popular. Polo económico por excelencia, capital de la moda, Milán presenta también contradicciones y bolsas de exclusión, una realidad compleja que tiene a la iglesia local en primera línea en la promoción material de la solidaridad. La iglesia de Milán tiene una gran tradición en la promoción de la caridad, el dicho Milán, el, co el corazón en la mano. En Milán, que lo lleva todo en el corazón, está todavía vivo. La iglesia está cerca de los pobres, cerca para acompañar y consolar, pero se trata también de una labor esforzada y directa. El regalo simbólico para el Papa Francisco son 55 casas para familias que han perdido la vivienda. Casas que hemos tomado, hemos reformado nuestra costa y las cedemos con un alquiler simbólico a estas familias. Bajo la amorosa mirada de la Madonina, la visita del Papa Francisco a Milán se produce en la solemnidad litúrgica de la Anunciación que marca la entrada del Eterno en la historia. Es una felicísima coincidencia. La visita del Papa nos lleva a esta ternura de María, nos lleva a la figura paterna y materna de la Iglesia y al mismo tiempo nos trae consuelo. Nunca como en este, momento, en este momento, marcados como estamos por la crisis económica, por el terrorismo, por la incertidumbre sobre el futuro, la visita del Papa Francisco llega a esta ciudad y a la Iglesia como una oportunidad. Necesitamos el consuelo de María y el consuelo que nos trae el Papa. El viernes pasado el Papa presidió la liturgia penitencial en la Basílica de San Pedro y confesó a siete fieles. Nos habla de ello Benedetta Capelli. Despojémonos de la corrupción del hombre viejo que hay en nosotros y revístenos Señor del hombre nuevo, es la oración que en la Basílica Vaticana durante la celebración de la penitencia se percibe en el corazón y en el alma de cuantos participan en ella, de los que han elegido lavar su corazón y de los que han notado la caricia del Padre. El Papa Francisco no pronuncia homilía, pero la dirección está en las palabras del Evangelio de San Marcos: el que quiera ser grande entre vosotros sea vuestro servidor y el que quiera ser el primero de vosotros sea esclavo de todos. El pontífice se arrodilla ante un confesor para acercarse, como cada año, desde el comienzo de su magisterio, al sacramento de la penitencia, y a su vez confiesa durante casi una hora a siete fieles, tres hombres y cuatro mujeres. Es una celebración marcada por el silencio que anticipa la iniciativa del Pontificio Consejo para la nueva evangelización, 24 horas para el Señor con el tema Misericordia quiero. La del confesionario había dicho poco antes el Papa a los participantes en el curso sobre el fuero interno promovido por la penitenciaría apostólica cuando los en el Vaticano. Es una larga escuela que dura toda la vida. Un ministerio de la reconciliación envuelto en oración será reflejo creíble de la misericordia de Dios y evitará las asperezas e incomprensiones que quizá podrían producirse también durante el encuentro sacramental. Un confesor, que prega Un confesor que ahora sabe bien es que Él es el primer pecador y el primer primo perdonado. El primo no, se puede perdonar en el sacramento no se puede perdonar en el sacramento sin la conciencia de, de haber sido perdonado antes. Y por eso la oración es la primera garantía para evitar cualquier actitud de dureza que juzga inútilmente al pecador y no el pecado. Oración para comprender las heridas ajenas y sanarlas con el bálsamo de la misericordia. Oración para pedir humildad porque el perdón es un don gratuito de Dios. El buen confesor, añade el Papa Francisco, es el hombre del espíritu y del discernimiento, llamado a hacer la voluntad del Señor en plena comunión con la iglesia de la que es ministro, esto es, siervo. El discernimiento educa la mirada y el corazón, permitiendo la delicadeza de ánimo tan necesaria frente a quien abre el sagrario de su conciencia para recibir luz paz y misericordia. El confesionario, el confesionario continúa, el Papa es un auténtico y verdadero lugar de evangelización donde se encuentra al Dios misericordia, donde a veces es necesario anunciar de nuevo las verdades de fe más básicas, el querigma, sin el cual la experiencia misma de Dios quedaría muda y donde hay que realizar una obra de rápido e inteligente discernimiento llamado cotidianamente a sin el del mal y del El confesor, de hecho, está llamado a acercarse a diario a las periferias del mal y del pecado. Estas son unas periferias muy feas y su labor representa una auténtica prioridad pastoral. Confesar es prioridad pastoral. Que no por favor, que no haya cartelitos. Se confiesa solo lunes y miércoles de tal hora a tal hora. Se confiesa cada vez que te lo piden. Y si tú estás ahí en el confesionario rezando con el confesionario abierto, que es el corazón de Dios abierto. El lunes el Papa Francisco recibió a los obispos de El Salvador en visita ad límina en el Vaticano. Cecilia Sepia entrevistó al presidente de la conferencia episcopal, Escobar Alas. Un encuentro fraterno, un abrazo de consuelo y de ánimo para continuar por el camino de la justicia social y de la paz que trazó el Beato Óscar Romero. Así se desarrolla la visita limina de los obispos de El Salvador, que el lunes fueron recibidos por el Papa en el Vaticano en un clima de gran alegría y esperanza que consigue aliviar las fatigas de una Iglesia remota, herida, oprimida por el drama de la miseria y de la violencia. Monseñor José Luis Escobar Alas, arzobispo de San Salvador y presidente de la Conferencia Episcopal del País Latinoamericano. Un diálogo muy interactivo. Ha sido un diálogo muy interactivo. El Santo Padre no quiso dirigirnos un mensaje escrito concreto. Prefirió que hablásemos. No había orden del día. El diálogo era totalmente libre. Fuimos nosotros los que preguntamos algunas cosas. Y él contestó con inmensa bondad e invitándonos a ser auténticos, a trabajar por el Evangelio con alegría. El martes la misa, todos juntos en la Casa Santa Marta, también en el recuerdo de Monseñor Romero asesinado por los escuadrones de la muerte el 24 de marzo de 1980, mientras celebraba la Eucaristía en el hospitalito para los enfermos de cáncer. Sobre su tumba rezó San Juan Pablo II durante sus viajes al país en 1983 y 96, un mártir muy querido, aclamado, beato. Proclamado Beato en mayo de 2015 y cuya canonización espera todo el pueblo de el Salvador ahora que acaba de finalizar la instrucción del proceso por el milagro. Pero en un Continúa, monseñor Escobar Alas. Monseñor Romero nos inspira mucho porque dio su vida por la paz, luchando, luchando para que dejara de haber injusticias, violencia, para que pudiéramos vivir como hermanos. Esta es su gran herencia. Su figura nos inspira para vivir en paz, fraternidad y justicia, labor que estamos llevando adelante. Y en esa tarea estamos. Los obispos le cuentan a Francisco los retos cotidianos a los que han de hacer frente en un país donde la violencia metropolitana de las bandas criminales amenaza a diario la vida de los salvadoreños. Habla de la plaga del narcotráfico y de la marginación y también de la explotación indiscriminada de los recursos mineros que perjudica a las poblaciones indígenas. Pero la mayor preocupación de los obispos es lo que está sucediendo en el frente de las migraciones. Que migra a Estados Unidos sobre todo, pero también a otros países. Son personas buenas. Son personas con nobles ideales, trabajadores con principios que quieren mantener a sus familias. Y por eso es triste que sean objeto de maltrato, de muchas injusticias, hasta el extremo de perder la vida en este viaje hacia los Estados Unidos que pasa por México, a través del desierto, etc. Les vea como criminales. Es, una injusticia, así como es injusticia, como también el hecho de que los Estados Unidos les consideren criminales. Deportación masiva, porque. Estamos sufriendo ahora la presión de una posible deportación en masa porque se afirma, como es de todos conocido, que con el nuevo presidente americano los que no tienen documentos que demuestren su residencia legal deberán volver a su país en una posición muy dura. La herencia del Beato Romero, concluye Monseñor Alas, es hoy más importante que nunca para crear un nuevo clima de confianza y llenar los vacíos de justicia, paz y verdad que matan tanto a las personas como a los ideales y esperanzas. El miércoles, durante la audiencia general en la Plaza de San Pedro, el Papa Francisco continuó su catequesis sobre la esperanza cristiana, recordando que no es optimismo sino perseverancia y consuelo, esto es paciencia y fidelidad en las dificultades y gracia, porque en la oscuridad se nota la presencia de Dios e invitó a todos a ser sembradores de esperanza, poniendo en el centro de la vida a Cristo, haciéndose así fuertes para ser capaces de estar cerca de los que sufren. En los saludos, el Papa dirigió su pensamiento a los refugiados y a los inmigrantes e invitó a continuar con la acogida y la integración. No olvidemos, concluyó, que este problema de hoy es la mayor tragedia desde la Segunda Guerra Mundial. El jueves el Papa Francisco recibió al presidente de la República de Camerún, Paul Villa. Durante la cordial conversación, refiere la sala de prensa vaticana, se confirmó la voluntad común de reforzar las relaciones entre la Santa Sede y Camerún en favor del desarrollo del país, especialmente en el campo educativo y sanitario. Entre los temas de la reunión estuvieron la importancia de favorecer la cohesión nacional, valorar la riqueza de las distintas tradiciones históricas y culturales del país, en el respeto a los derechos humanos y los derechos de las minorías. El lunes el Papa Francisco había recibido al presidente de la República de Ruanda, Paul Kagame, en el centro de la conversación el despegue y la estabilización social, política y económica de Ruanda tras la devastación de la guerra civil y los nuevos conflictos y calamidades naturales que están produciendo un gran número de refugiados y migrantes en África Central. Recordando el, en 1994, el su... Recordando el genocidio contra los Tutsi en 1994, el Papa manifestó su profundo dolor y expresó solidaridad a las víctimas y a los que siguen sufriendo las consecuencias de estos trágicos acontecimientos, como San Juan Pablo II en el jubileo de 2000. Renovó la petición de perdón a Dios por los pecados de la Iglesia y de sus miembros que han cedido al odio y a la violencia. Presionando su propia misión. Deseo que el reconocimiento de las faltas cometidas que han desfigurado el rostro de la Iglesia contribuya a purificar la memoria y a promover un futuro de paz, dando testimonio de que es posible vivir juntos cuando se pone en el centro la dignidad de la persona humana y el bien común. En sábado fue beatificado en Bolzano Josef Maír Nusser, Muerto en 1945 por haberse negado a jurar fidelidad a Hitler. El reportaje es de Andrea Matsuka. En uno de los capítulos más oscuros de la historia del hombre brilla una preclara página del Evangelio. Es el 4 de octubre de 1944 y Josef Mayr Nusser, de 34 años, de alto adige, casado y padre de un hijo, enrolado a la fuerza en las SS, se niega a jurar fidelidad a Adolf Hitler. Una opción tomada con plena conciencia tras entregar su corazón a Dios, su único Señor, para los superiores del Centro de Reclutas de König, en Polonia, su gesto merece el fusilamiento en el campo de Dachau, donde el joven, sin embargo, no llega. El 24 de febrero del 45 muere de inanición en un vagón sellado durante el viaje de traslado. Por su fidelidad al Evangelio hasta el martirio, el sábado pasado Josef Mair Nusser fue proclamado beato en la Catedral de Bolzano, donde entre los fieles se sentaba el hijo de Josef, Albert de 74 años. Presidió la celebración el cardenal Angelo Amato, prefecto de la Congregación de las Causas de los Santos, que en la definió a Mahir Nuser como una llama de luz en la noche oscura del mundo. Está con nosotros el postulador de su causa, Padre Carlo Calloni. Con noi il postulatore de sua causa, Padre Carlo Calloni. I testimoni nella que es Los testigos en la posición que ha servido para su beatificación, esto es el estudio que se ha hecho de toda su vida y sus virtudes, son claros cuando dicen que el momento en el que el sargento estaba explicando cuál sería el juramento y cómo habría que hacerlo, punto deja de escribir, se levanta y dice: no puedo jurar fidelidad a una ideología que es contraria a mi fe. Escribiendo a su esposa dirá a una ideología que es contraria a la mía fede, escribiendo, escribiendo a, a su esposa, dirá, tú me comprenderás, querida Hildegard, me comprenderás, ha llegado el momento de manifestar lo que hemos vivido juntos, una objeción de conciencia profundamente enraizada, no era una cuestión política sino que era una cuestión profundamente cristiana. En 1939, Mayr Nusser fue elegido presidente de la Acción Católica de Trento y de la nueva Conferencia de San Vincenzo en Bolzano. El trabajo, la formación de los más jóvenes en las enseñanzas cristianas y el servicio a los pobres marcan el ritmo de sus días. Por su gran altura moral y espiritual, dijo el Papa Francisco después del Ángelus del Domingo, Josef constituye un modelo para los fieles laicos, especialmente para los padres un mártir, como también las propias opciones no se improvisan, no son elecciones de un momento por el sentir de un momento, por la emoción del momento, no ser cultivó dentro de sí estas verdades que le llegaban del evangelio, de Cristo, que le habían enseñado en la iglesia, que él a su vez enseñaba a los pobres a quienes servía. No es una cosa improvisada. No es algo improvisado, sino una formación, una educación que te lleva a tener clara la perspectiva, a tener clara la opción que tienes que realizar. Si uno no vive esta profundidad... Como a menudo nos recuerda el Papa Francisco, si vivimos despreocupadamente, si no tenemos la fuerza que nos viene de la presencia de Cristo y de nuestra devoción a su palabra, a Cristo mismo a su palabra, entonces vivimos solo de emociones y no vivimos enraizados en esa realidad única que es la resurrección de Cristo. Continúa nuestro viaje por los depósitos de los museos vaticanos para admirar la farmacia de un monasterio benedictino y la galería de la cerámica sigilata. Alessandro di Bussolo. En los museos vaticanos, nada más salir de la Capilla Sixtina en la Sala de los Saludos, esto es, de los Regalos de Pío IX, tras esta puerta cerrada al público, al público se abre un almacén: dos salas de la parte antigua del Palacio Apostólico que se utilizaban en el pasado para la exposición de obras de arte, pero hoy destinadas al espacio del Museo Cristiano. La primera, sin embargo, conserva la gran farmacia del monasterio de Santa Cecilia en el Trastevere que Pío XI compró en 1937 a las monjas benedictinas. Como nos cuenta Guido Cormini, responsable del Departamento de Artes Decorativas. Una farmacia compuesta de vasos medicinales, además de restos de plantas medicinales. Y distintos instrumentos vinculados de alguna manera a la farmacopea de la época, que comienza en el siglo XVII y llega en sus últimos ejemplares hasta el siglo XIX. Y eso es porque estas farmacias eran organismos vivos en estos conventos y por eso lo que se rompía o se estropeaba y ya no se consideraba útil, se sustituía con ejemplares equivalentes de nueva fabricación. Se piensa que en el futuro podría hacerse una especie de galería o cualquier tipo de. De balcón en este espacio hacia el exterior que, por lo menos, permitiera una vista panorámica de esta parte tan sorprendente de los museos vaticanos. En la sala siguiente se alojan temporalmente bustos que normalmente se encuentran en el Museo Cristiano, el primer museo público que se creó en el Vaticano y estuvo incluido en la Biblioteca Apostólica hasta 1999. se trovano a decorar. Estos bustos de los cardenales bibliotecarios desde los primeros años del siglo XIX, los armarios donde Benedicto XIV ubicó la primera sección del museo cristiano y hablamos de 1756. Re representan aspectos basados en la documentación disponible en la época de cuantos se habían alternado en este importante cargo de la familia pontificia. Fino a la época en que Tenemos también el nombre del escultor que era eh, Luigi Baladier, el famoso argentiere padre. Tenemos también el nombre del escultor que era Luigi Baladier, el famoso platero padre de Giuseppe y Luigi pensó en hacer estos bustos de los cardenales y ponerlos sobre los armarios siguiendo lo que fuera e indicación del cardenal Celada, último de los cardenales bibliotecarios del siglo XVIII, quien le hizo el encargo. Se encuentran aquí porque falta a fecha de hoy una documentación especialmente fotográfica y también porque un estudioso externo importante en este campo de estudios nos pidió poder verlos de cerca uno por uno. En la sala de las bodas aldobrandinas, Aldo que se encuentra poco después de la de los saludos de Pío IX, otra puerta cerrada al público conduce a la galería de la cerámica Terra Sigilata, un ambiente mágico pero restringido y ciego que no podría soportar los grandes flujos de visitantes en los museos. Toma su nombre de este tipo de epígrafes, que también son sellos doliarios, esto es, sellos insertados o colocados sobre ladrillos para construcción, o en las ánforas de terracota que llegaban de las cerámicas y que de alguna manera estaban destinadas al emperador o sus emisarios, que entonces eran como una especie de marcamo, marchamo anticipado a su época cuánto trabajaban, cosa hacían. La Galería de la Cerámica la creó en 1818 Pío VII para recoger estos sellos, objeto de estudio de los epigrafistas y se incluyó en los museos de la Biblioteca Vaticano. Dispuso esta galería de manera que la pudiera visitar el público de entonces que no era evidentemente como el de hoy para que pudiera tener una visión de estas piezas que la museografía de la época exponía alienándolas una junto a la otra. Como formando una pared, hoy si quisiéramos, naturalmente podríamos sacarlas, ver cómo se han estropeado, pero nunca se intenta hacer esto. Son un ejemplo precioso de supervivencia, de cómo se pensaba entonces que había que llevar a un público genérico un trozo de historia como este. Los fino fin... Con criterios estéticos, desde el color violeta del fondo hasta las impresiones pictóricas que semejan mármol.